Ándale, Jorge. Primer dorado de la mañana, el segundo día acá en Brillo de Luna. Una mañana media gris, poco fresca, nada que ver con la anterior. Pero el dorado sigue activo. ¡Opa! Un dorado. Lindo doradito, Jorge. Sí, lo podemos mostrar. Lindo, maíz lindo, de naranja, que los que estaban tomando el mismo color que tomaban ayer. Sí, seguimos con el naranja y siguen. ¿Y con qué señuelo está eso? Eso con un 2KB. 2KB. Bueno. Bien, Jorge. La única diferencia, estamos usando, sacamos los tripes, estamos usando anzuelo simple. Los reemplazamos por unos Marusaigo 28. Bueno. Bien, Jorge. La evolución. Qué lindo. A ver, mostrámelo de. Mostrámelo de punto. Miren qué hermoso, qué hermoso color. Qué hermoso color, qué lindo. Vamos muy lindo, Jorge. Muy lindo. ¿Verdad? Bueno, por ser el primerito. Vamos a la evolución. Vamos, Jorge. Jorge. Muy bien. Espera que no lo veo de acá. Ahora sí. Ahí se fue. Se fue. Bueno, amigos, con este primer dorado del segundo día. De una hermosa mañana gris, el programa comienza de esta manera. Muy bien. Corrientes la inmortal, cual brindándole homenaje natural, te inclinas en reverencia colosal, reflejándola en tus aguas de cristal. Milenaria, parece que es la caída nuestra esta. Claro, la caída nuestra. Cada paso, cada pasada es un pique. Un medio raro. Vamos a ver si es realmente el dorado que vinimos a buscar. No saltó. Acá viene en contra. Vamos a ver si realmente. Vamos a ver. Ah, ¿viste? Claro, viene haciendo mucha fuerza porque está. Patejado. Está pateciado. No se quiere entregarse. Claro que. Es chiquito, pero. Pelea. Claro. Se quiere entregar. Quédate quieto, que te vamos a sacar y te devolvemos seguidito. No, bastante lindo. Pero sentí el golpe y se ve que justo lo cañé. Vamos a hacer la devolución. Otro dedito. Estaba muy activo. Seguimos. Seguimos aquí en la esquina con Brillo de Luna, con los dos guías. Ahora lo tenemos a Michael junto, también otro de los chicos que tiene acá. Michael. Gracias por acompañarnos también. Una adquisición nueva de Gonzalo. Sí, sí, sí. Seguimos viendo, dándole a las caídas estas que hoy están en la laguna. Hicimos un buen rato en el río. Tuvimos unos dos toques, pero no los pudimos concretar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver si le podemos mostrar algunos más. Vinimos a buscar el pacú y bueno, donde está el pacú están las bogas. Se enredó con un yuyo. Una bonita con un yuyo.
Una boquita con yuyo. Oh, pues nos dieron trabajo, ¿eh? Hay una boquita a tres puntos. Una corredera. Y se ve que hay muchas porque tenemos un pique atrás del otro. La verdad que se fue recién, fue más grande, esta es una pequeña. Sí, sí. Pero bueno. Está sobre uno, otro está viendo pique, ¿no? Aquí en una boguita. Le vamos a seguir insistiendo, Paco. Vamos a seguir insistiendo, vamos a largarle. Sí, sí. Largarle nomás, compañero. Volvelo. Bien. Se fue nomás. Bueno, seguimos. Seguimos viendo si podemos sacar algún pacú para ustedes. Y bueno, por supuesto están las jugadas juntos. Así que en este momento estamos pescando con sábalo, probamos con masa. Y ahora vamos a probar con caracol. Que después... Chato nos va a explicar cómo se encarna el caracol. Exacto. ¿Cómo se encarna y cómo se abre? En la zona nuestra nunca lo usamos el caracol. Y es el caracol de cuneta nomás, el común, que es muy buena carnada. Bueno, seguimos. Seguimos pescando. Acá el amigo Chato nos va a decir cómo se hace para abrir el caracol. Bueno, se haga el ruido, ¿no es cierto? Entonces usted saca esto así, tira. Le gira con el cuchillo así este y sale enterito, mira. ¿Vio? Ah, mira. Claro, sin romper. Sin romper el cascarón, pero entonces te tira, el que no sirve acá le queda la carnada, le hacen dos. ¿Vio? Ahí tenés para dos carnadas. Muy bien. Y es muy buena carnada, chaval. Muy buena carnada, caracol. Muy para buena. La boca, para el pacú. Un pasecito por la piercita. Bien. Más o menos como... Como cualquier cosa de la otra carnada. Se hace, claro, con la masa, con el coco, hace una cosa. Exactamente. Y ahí vamos a intentar... Con el filetito de sábalo también se le hace lo mismo, porque se le pasa... Ahí vamos a intentar por el pacú. Perfecto. Bueno, al agua. Vamos. Allá Jorge anda, boga tras boga, che. Vamos, Jorge. Le agarró la... Le agarró el swing el tipo. Bien, Jorge, bien. Seguimos. Epa, qué más mala esa, che. Mala ese. Esa está más. Epa. Vamos a ver si la podemos mostrar. Ay, mucho más grande esa, Jorge. Muy buena, che. Muy bien, compañero. Linda boguita, Todas tres puntos acá, che. Mirá qué linda. Ahí va a devolver. Muy buena, compañero. Se fue nomás. Bueno, Maquel. Bien, Jorge. Seguimos probando el pacú y la boga, a ver qué pasa. Después llevamos a encarnar con caracol a ver qué resultados tenemos también. Linda imagen de los tres de la lancha acá, che. Buena imagen, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? En el próximo bloque seguimos pescando más bogas y pacú acá en la esquina del río Luna. Ya les mostramos los dorados, hicimos mucho trolling porque no están cazando, no están comiendo prácticamente, están cazando... mojarra debe ser porque tenemos éxito con los dos señores solamente. Hermoso, lindo, pero bueno, vamos a seguir esta pesca que no tuvimos nomás. Sport Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Sport Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Visite Colonia Alpina en su Festival del Tambero y Feria de Artesanos y el Desafío Nacional de Navegación Santiago Adentro. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión Profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo.
JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. Buen pescador el compañero, Chato. ¿Eh? Buen pescador el compañero. No le erra, ¿eh? Epa, ¿qué pasa? ¿Estamos enojadas, Jorge? Sí, pero qué pelea. Qué peleadora, ¿eh? Aquella tarde, junto a la orilla del Paraná. Tu cabellera flotando al viento, tan relegrida. Me parece que no es tan chica esa. A cómo. Tu cuerpo hermoso se reflejaba. Yeah. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Qué cañero, ¿no? ¡Qué lindo, che! Ah, sí, está criando. Y ya, estos ya se están criando. Se están criando, Jorge. Muy linda, che. Qué linda la pesca, la boca, ¿no? Qué linda, muy linda. Igual que el pacú, más la pesca. Muy bien. Bueno, Michael. Devuelva nomás. Qué linda, che. Puede ser que entre tantas bogas, le podamos mostrar un pacucito. No es todavía bien pero, la temporada, ¿no es cierto, muchachos? Sí, pues, está haciendo frío hoy. Algo tiene que haber pasado. Yo estaba confiado, está haciendo frío. Con un anzuelo. Y esto debe haber sido una mordedura de pacuco. Miren cómo quedó el marusay hueco. Sí. Ahí te lo enfoco bien. Qué doblada. Ponelo bien para arriba. Ahí está. Tiene bien la marca de la boca. Sí, sí, el diente, la dentellada. Bien doblado. Así que están. Un poquito frío. Deben estar. Ya los vamos a amar, allá los vamos a agarrar. Qué gorrito, Jorge. O Puma. Qué gorrito. Los amigos de las colonias. Las colonias distribuciones nos dieron las gorritas y las camisas. Un agradecimiento a Pablo que hizo su gestión. Luego el encanto pasó. A tu amor yo lo perdí. En tus mejillas lo vi. Oh, Jorge, al ratito no va, Tenemos otra pequeñina acá, otra boga. Puede venir las grandes, ¿no? Oh, ya van a venir las grandes también. Aquí están las chiquitas, están las grandes. Fuimos a almorzar, volvimos y siguen estando. Tenemos dos pacú que se nos escaparon acá en esta zona, así que vamos a ver si los podemos pescar. Sí. De acuerdo a. A Chato y a Michael, que son los especialistas en esto. ¿Ves, Michael? Tenemos que aclarar que. ¿Cómo es Chato? ¿Cuándo fuiste el campeón del Pacú? Este año. ¿Este año pasado? Este año. Así que mira, tenemos el orgullo de estar pescando con el campeón del Pacú. Del torneo del Pacú. Acá este año. ¿Qué tal, Muy bien. Muy bien, vamos. Así que bueno, tenemos que sacar alguno. Sí, seguro. Sí. Vamos a tratarlo por lo estamos menos. Estamos haciendo eso que estamos. Pero... Bueno, amigo del señuelo, después de la tarde, al ratito que salimos, montonísimo de pico de boga, pero muchísimo. Sacamos varias. Nos cuesta un montón, porque no queremos achicar mucho los anzuelos, porque también tuvimos pique de pacú y los perdimos por tener anzuelo chico. Pero unas bogas muy lindas. Muy bien. Ah, ahí se fue, mira.
no pudimos mostrársela, la tuvimos hasta aquí. Pero seguimos pescando, vamos a buscar otro lugarcito, acá son medias chiconas. Vamos. Así que vamos a ver si seguimos buscando el pacú. Pero bogas, muchísimas. Bueno, chato querido. ¿Seguís con el caracol, chato, no? Se va, ¿eh? Es buena esta, ¿eh? Vamos, chato. Vamos, qué linda bobita. Muy bien, che. Muy bien, chatito. Linda bobita. Bueno, si podemos encontrar un papú, vamos a cambiar de lugar. Mira qué linda boga de tres puntos. Mostrámela bien así de. Muy linda, che. Para que la vea la gente, para que lo venga a disfrutar. Claro. ¿Eh? Bueno, vamos, chato. Muy bien, que vaya tranquilo, que se críe más. Es otra de las opciones, ¿no es cierto? Cuando uno viene a hacer un campamento acá en la isla. Claro. Venir un rato a la boga, como hicimos nosotros, fuimos al Dorado, estamos buscando el pacú. Bueno, ahora le tocó a Michael. ¿Eh? Pumba. Otro de los guías acá de, como lo presentamos antes, de Brillo de Luna. No se lo pierdan, muy buena gente. Jorge, no nos dieron nada de comer. Epa, muy linda, che. Era como una, muy divertido la pesca. Muy lindo, muy lindo. Oh, aparte ya ahora estuvieron saliendo unos portes bastante interesantes. Ancho y profundo. Bueno, muy linda. Muy bueno. Bueno, papá. Las boguitas de esquina. Súper divertida. Te presentamos toda la línea de ropa de Casa Suri para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Amarillo y... Bueno, Jorge. Amarillo y verde. Seguimos. Muy lindo, che. Bueno, Jorge. Seguimos haciendo trolling, ya va a aparecer el padre. O el abuelo, si es posible. O el abuelo. Nos saludó y todo. Qué enérgico. Bien, Jorge, bien. Seguimos pescando en esta calurosa tarde de corriente acá en esquina. Derramando su tesoro sobre el río Paraná.
El agua me ha de llevar. Nadie sabe hasta a ver que nos regale un saltito. Hay solo un destino cierto. La pampa amarga. Vamos. Eso. Un doradillo. Epa. Bueno, porque estamos casi terminando, casi cerrando la tarde, el segundo día, y bueno, estamos haciendo las últimas pasaditas acá en la costa, donde están construyendo, se dio un doradito. Bueno, el chato está muy, muy activo, así que se fue. Bien, Jorge. Bueno, no se nos dio el grande. No se nos dio el grande. Nos falta un ratito. Pero un rato vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando. ¿Eh? Vamos a seguir probando. Siempre que hay agua y hay un señuelo o un una carnada en el agua, siempre hay posibilidades de hacer alguna pesca más grande. Bueno, seguimos. Una tardecita hermosa. Che. Por el río Paraná, aguas arriba navega. Bueno, amigos del señuelo, finalizamos el segundo día de pesca con acampe de brillo de luna de Gonzalito. Gonzalo, la verdad que salió todo muy lindo, espectacular. Yo muy pocas veces lo hice. Acá por eso le voy a decir a Jorge que va a dar más las explicaciones de cómo estuvo todo, la organización. No, realmente muy buena, Gonzalo. La isla fue, bueno, saben que el acampar en la isla es muy lindo. Hicimos una logística muy buena, fuimos con dos lanchas, se llevó las carpas, se llevó los colchones, digamos, cocinero acá, nuevito, que realmente nos cocinó un cordero, un arroz hoy a las 12, y bueno, un asado, tuvimos realmente muy buen atendido. Y fue una charla entre amigos, ya que queríamos medio cerrar el año, ya que por acá, por esta época, por esta zona, no vamos a volver más hasta el año que viene. Y bueno, hicimos la despedida de año. La pesca, bueno, tenemos un río muy alto, aprovechamos una semana antes de la veda. La pesca fue un poquito floja, el pescado chico, pero bueno, el dorado siempre ataca al chiquito antes que delante. Eso quiere decir que después de la veda va a estar muy bueno la pesca. Sí, hicimos todo trolling, todo señuelo, porque no tomaba la carnada para nada. No hubo tomar la carnada. Así que bueno, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, vos me digas. Gracias a ustedes, como siempre le digo, un placer atenderlo, recibirlo. Y bueno, lo que quisimos mostrar es más una juntada entre amigos y ustedes que ya son amigos de la casa en la isla, que es algo muy lindo, despertarte ahí con atención, con un cordero a la estaca, van a ver las imágenes. Y bueno, más que nada disfrutar y a una despedida de año y una despedida de temporada. Y pasamos muy lindos momentos, así que van a ver las imágenes y es ideal para pasar en familia o entre amigos, y que no se lo pierdan, va a estar muy bueno, así que lo esperamos el próximo año, ¿no? Como siempre digo, con la atención, ahora lo sumamos Juanito al equipo de trabajo, una persona grande, que buen tipo, que nos ayuda mucho, cocina bárbaro, muy bueno, así que bueno, contento. Muy atento, están todas las cosas. Sí, están dadas todas las condiciones como para que ustedes los vengan a visitar. Lo de la pesca es relativo, por ahí se da, por ahí no se da, pero bueno, siempre hay algo para pescar. También tuvimos mucho tiempo buscando el pacú, que bueno, es un bicho difícil de sacar. Buscando bueno, el pacú sacamos muy lindas bogas, la pasamos muy bueno, bien. Pero lo importante a veces es la amistad de los momentos y bueno, los recuerdos y todo, que estos momentos que para uno son impagables, ¿no? En lugares como estuvimos, que van a ver las imágenes, así que gracias por el apoyo de este año a todos ustedes y a todos los que miran el programa, que como siempre le digo, cada vez más gente lo está siguiendo, así que van creciendo programa a programa. Bueno, Roberto, ¿cómo es el lema que siempre decimos? Bueno, antes quería agregar una sola cosita, un agradecimiento muy grande a los chicos que nos acompañaron. Acá Chato, Tatú. A Tatú, a Chato, a Michael. Aquí al cocinero Juanito, todo el grupo de trabajo. A todo el grupo, todos los chicos, los amigos tuyos, que la verdad que en este momento no me acuerdo los nombres, pero un agradecimiento grande porque los van a ver en pantalla.
Y bueno, como siempre dice el señuelo, amigos, está donde ustedes quieren que esté. Bueno, gracias a ustedes por estar todas las semanas en nuestras pantallas, gracias a nuestro sponsor, y bueno, y otra vez gracias a Gonzalo, y nos esperemos, vamos a estar próximamente en esquina el año que viene, en el 2019. Gracias y nos estamos viendo. Hasta la semana que viene.